Muy buenas, gente, aquí el Tito. Pues bienvenidos a Ruins Magus, ¿vale? Un juego de tipo RPG, tipo anime, ¿vale? Tipo así dibujos japoneses, que podéis probar gratuitamente la demo en Steam, ¿vale? La acaban de poner. Bueno, vamos a darle un tiento a ver qué tal está. Vamos allá. ¡Wow! Vale, nosotros creo que somos uno de estos, ¿vale? Uno de los exploradores. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa, gente? Ahora mismo no sé si podemos jugar multi, ¿vale? Ya lo veremos. Hola, hola. Vamos a inscribirnos. Empezamos hoy como mago, ¿vale? De que vamos a hacer misiones aquí. Mola mucho la estética, mola mucho los gráficos. Y un problema es que de momento el juego está con voces en japonés y subtítulos en inglés. Entonces, bueno, al menos podemos leerlo. Yo con leyéndolo me defiendo, ¿vale? No sé si más adelante lo sacarán con subtítulos a nuestro idioma. Vale, en principio tenemos que ir con una ayudante, que creo que es esta chica. Hola, es mi primer día. Vale, también es su primer día. Bueno, a ver cómo nos apañamos. ¡Vamos al lío! ¡Ah, cómo mola! ¡Qué chulo, eh! Bueno, aparentemente el juego va de recorrer ruinas y hacer misiones, ¿vale? Os voy a enseñar un poquito cómo va el sistema de combate, vamos a ver. Vale, aquí aparecen enemigos, en principio podemos esquivar los ataques así, ¿vale? Podemos lanzar esta que sería la magia normal, la. Podemos deflectar con el escudo, a ver si me sale. Para deflectar hay que darle el momento adecuado ahí, ¿vale? He devuelto el daño. Ahora creo que el escudo se ha quedado sin energía, por lo tanto vamos a atacar, ¿vale? Tenemos este ataque que es el normal. ¡Oh, me lo ha esquivado! Y luego tenemos este que es bastante chungo, ya veréis. ¡Fla! Vale, genial. Vamos a ponernos una poción y vamos tirandillo. Para recargar la magia tenemos que bajar la mano, picamos dos botones a la vez y se recarga, ¿vale? Entonces, como veis, podemos esquivar, a ver si puedo deflectarle algo a este. Vale, ¿veis? Hay ataques que se pueden deflectar y otros que no, ¿vale? Tenemos que tener cuidado con eso. Vale, aquí parece un chungo. Vamos. Ah. Vale, si combinamos nuestras magias podemos hacer mucho daño. Y en el escudo tenemos todo tipo de indicadores, ¿vale? Los hechizos que hay activos, a ver. Ah, efectivamente. Las granadas, las pociones, otros objetos, la vida, el escudo. Está guay. Vale, cuidado. ¡Ah! He devuelto a los dos. ¡Qué bueno! Deflectando los ataques no tenemos casi ni por qué lanzar magias. ¡Uy! Vale, un enemigo menos. Es divertido, ¿vale? Es divertido apuntar. Es divertido esquivar, devolver con el escudo. El sistema de combate está guapo. ¡Oh! ¡Hola! ¡Ah! Vale, este chisme nos permite hacer un holograma de la chica. Ah, yo pensaba que estaba con nosotros. Y viene en forma de holograma. ¡Hostia! Ya veo, ya. No sé si nos vamos a poder cargar a este, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Wow!
¿Dónde estamos? Dice, ¿qué es este lugar? Dice, esto no aparece en los archivos de estudio de este sitio, ¿sabes? Vale, sí. Mejor volvamos a la base. Bueno, pues está guapo, ¿eh? Está chulo. Uy. Hola. Ha ido bien. Vale, primera misión superada. Vale, nos van dando dinero, etcétera. Mola. Bueno, pues aquí veis la base. La verdad es que en general está muy bien hecho el juego. Vale, los gráficos se ven bastante bien. Bueno, hay que jugarlo un poquito más para ver qué tal, ¿vale? Los gráficos molan bastante. Este es el edificio de las ruinas. Está muy chulo. Hola, señora. Vale, y aquí podemos pillar la siguiente misión. Vale, esto es como una tienda, ¿no? Hola, ¿hay alguien? ¡Hostia! ¡Hi! ¡Qué cara! Vale, se ve que necesita objetos, ¿vale? Para abrir la tienda. Tenemos que recuperarle una serie de objetos. Ok. Vale, pues vamos a ver si le encontramos esos objetos. El diseño de las mazmorras en general mola, ¿vale? Vale, aquí para abrir hay que disparar. ¡Oh, qué chulo, tío! Vale, vamos a ir con cuidado. Estaba más rápido, haremos el salto este. ¡Hop! Vale. Igual estos son los objetos que quiere el anciano. Vale. Bueno, las ruinas, como veis, son grandes. Son parecidas entre sí. Vale, sí, es lo que necesitaba el hombre de la lista. Bueno, el diseño está bien. Vale, son grandes, se ven bien. ¡Uah! ¡Qué diferencia! ¡Qué chulo, tío! ¡Qué pasada! Ah, mira, está la mujer aquí. A ver, ¿qué podemos comprar? Vale, pociones. Vamos a comprar alguna. Para aumentar el ataque, para aumentar la defensa y granadas, ¿vale? Tengo 5, de momento no compro más y ya está. Vale, está guapo, está muy chulo, ¿eh? Ya veis, gráficamente está muy bonito. Si os gustan los juegos estilo así anime, está muy bien. Me pregunto si luego podremos también utilizar armas, ¿vale? No me queda claro. Esta siempre viene súper flipada, ¿eh? Es súper motivada. ¡Oh! ¡Eh! ¡Madre mía, qué flipado! Este debe ser como un rival, otro cazador como nosotros. Este va con dos. Ya, hay gente que está fatal, chica. Vale, cuidado. Toma. Vale, voy a aprovechar que están juntos para lanzarles un superataque. Toma, muertos. Vale, muertos los tres. Ya os digo, el sistema de combate está guapo y es divertido, ¿vale? Además, se realiza más o menos fácil. Cuidado aquí. A ver. Vamos. Estas trampas también dan algo de variedad. Vale, esto es como un tutorial, a ver. Vale, podemos poner esto aquí. Ah, es como un superataque. Qué chulo, tío. Vale, no sé si es que esto quiere decir que nos va a venir algún jefe chungo o algo.
Vale, aquí tenemos un objeto que debe ser el objeto de misión. Un cetro. Vale, dice, salgamos de aquí. Dice, ¿de qué es esa prisa? Hostia, qué bueno. Vale, este nos quiere robar el cetro, ¿vale? Vamos al lío. Toma, qué guapo. Roger, el brujo malvado. ¡Uy! No le veo. Vale, está ahí. Wow, pues ha llevado un buen ataque, ¿eh? Le quita bastante vida. Voy a ver si tengo el superataque. Vale, sí, sí, le hemos quitado vida. Venga, venga, que cae. ¡Toma! En toda la cara. A mí me... Lo han detenido. Chico malo. Mola que tenga estos toques, ¿no? Así con otros personajes y tal. Está guapo. Bueno, gente, pues este Ruin Magus, ¿vale? Muy chulo, muy bien hecho, muy divertido. Ya os digo, falta por ver si las mazmorras irán siendo con diferentes diseños y estarán a la altura, ¿no? Que no caigan la repetición también de enemigos. Pero bueno, tiene pinta de que lo han hecho muy cuidado, ¿eh? Muy chulo. Como digo, tenéis esta demo gratuita en Steam para probarlo, ¿vale? Pues nada, gente, un saludo, espero que os haya molado el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta otra.